Bien, y sí, me parece una decisión fantástica. Contentos por esta decisión, debido a que desde la parte pediátrica sabemos que toda vacuna es un derecho de los niños. Y siempre viéndolo como prevención, como evitar complicaciones, y como parte del cuidado de salud que debemos otorgar a este grupo etario, ¿no? Bien, bueno, 12 a 17 años es lo que se podría, por supuesto que siempre los planes de vacunación y los estados promueven la prioridad para personas con comorbilidades, pero en este caso ya se puede hacer la inscripción y los padres tienen la posibilidad de apoyar esta conducta que socialmente se está buscando. Sí, totalmente, yo creo que sin duda hay que concientizar lo que es prevención. Sabemos muy bien que con esto lo que vamos a evitar quizás no es un porcentaje óptimo para evitar el contagio, pero sí para evitar las complicaciones de la enfermedad. Sí, sabemos muy bien que los chicos, una vez que tienen la enfermedad, tienen una mayor carga viral que el adulto. Sí, Sí. y la forma de transmitir es, por supuesto, que continúa. Entonces, de esta forma, yo creo que vamos a ampliar todo lo que sería a nivel de la población global un recurso importante para obtener un rebaño, sí, una inmunidad al rebaño. Entonces, sí, totalmente aconsejable. Sabemos muy bien que se va a comenzar con el grupo que tiene alguna comorbilidad, algún grupo que tenga alguna patología de base, que ya es públicamente conocido, cuáles son las indicaciones que tiene en ese tipo de paciente y las reacciones que puede llegar a tener la vacuna. Vamos a tener, como siempre y como lo hemos visto en los adultos, se espera algo a nivel local y algo a nivel sistémico, que a posterior de la colocación de la vacuna, ¿sí? A local vamos a ver que tiene un eritema, es decir, que tiene una molestia, un dolor en el lugar donde se coloca la misma, y nivel sistémico, que pueden presentar fiebre, cansancio, dolor de cabeza, todas las reacciones que suelen provocar las vacunas. Sabemos muy bien que estamos en una patología nueva, que siempre voy a repetir esto sin cansancio, porque es la realidad. Y tratamos de ser totalmente transparentes ante la sociedad. Profesionalmente, yo creo que nunca cambiamos tantas definiciones en cortos plazos como fuimos haciendo con esta patología. Siempre con el ánimo de aprender, con el ánimo de hacer bien las cosas, de mejorar. Entonces, es ahí donde muchas veces algunos papás se pueden llegar a decir, se contradijo un médico con otro. No, no es una contradicción. Es una actualización permanente en algo desconocido. Exacto. Pero sí hay pilares básicos en los cuales nosotros ya hemos hecho cimientos que no nos vamos a modificar, porque si bien esto rompió lo que es el paradigma sanitario, hay cosas sumamente importantes que debemos imponer socialmente. El lavado de manos en forma permanente, con agua y jabón, el uso del tapaboca, el uso del barbijo, el distanciamiento social. Son las medidas profilácticas de menor costo y simplemente concientización y educación mundial que Claro que. debemos adquirir a partir de ahora. Y mientras dure todo esto, más que nada, pero yo creo que esto es algo que llegó para cambiar sanitariamente algunas costumbres que teníamos previamente, siempre con el ánimo de sumar, Flavia, ¿sí? Doctor, también tiene que ver con una cuestión de esta población que es la que permanentemente se mueve socialmente, ¿no? Otros, el Totalmente. año, la primera ola era mirar a los adultos mayores con sus riesgos que fueron reales, concretos, se los protegió, se los cuidó, se los inmunizó, pero ahora nos damos cuenta que lo masivo del movimiento social está en sectores etarios que corresponden al preadolescente que va a la escolaridad, a la persona que tiene la capacidad de salir a trabajar, a la parte productiva. Tal cual. Yo llamo a la concientización. En el grupo etario más entre el adolescente, el preadolescente y el adulto joven. Esto es una mirada muy particular mía, muy personal, en base a la actividad que yo desarrollo. Me dedico a muchas situaciones en las cuales la juventud está desesperada en acortar los tiempos. Bien. En acortar los tiempos para una alta epidemiológica. Sabemos que las altas epidemiológicas, que va a ser variado entre 10 y 14 días una vez que tuvo la patología,
debe tener un alta clínica conjuntamente. Claro. Y muchas veces hablamos de una alta epidemiológica el día 10, el día 14, en los cuales ellos empiezan, y esto sin ánimo de ofender a nadie, sí, pero quienes estamos en la lucha diaria, hasta llega siendo un tanto molesto por irresponsabilidad de algunos pacientes que cambian, pero inmediatamente los datos de si comienzo de síntomas, con el solo fin de adelantar un alta, sin ver la responsabilidad civil y social que esto ocasiona. Si salen a la calle con la patología en etapa aguda, en actividad. ¿Sí? Sí, entonces sí, yo sí. Siempre, en lo personal, tomo una conducta muy particular, que si bien me manejo con el alta epidemiológica, trato de postergar 48 horas el alta clínica, o 72 horas muchas veces, no solamente con la responsabilidad civil que debemos tener para evitar que esto se siga contagiando con las personas más cercanas, sino también que la inmunidad de ese paciente puede estar un poco deteriorada y cualquier patología que esté dando vuelta, cualquier enfermedad que esté dando vuelta, la puede captar. Exacto. Estamos, no olvidemos que estamos en una época del año donde donde hemos empezado a ver una patología prevalente viral, respiratoria. En pediatría hemos visto un aumento importante en este tipo de consultas, de todo lo que sería la parte respiratoria, respiratoria alta, respiratoria baja, estamos hablando de bronquiolitis, de broncoespasmo, estamos hablando de neumonía, neuronquitis, como así de faringitis también. Exacto. Entonces, quien salió de la patología y tuvo una alta epidemiológica, 48 horas más en aislamiento en su hogar, con todas las medidas preventivas, de consumo de líquido, 2 o 3 litros de agua por día, de los baños de vapor, porque eso ayuda a fluidificar todo lo que es el epitelio respiratorio, una dieta acorde, óptima y sana, va a evitar una complicación, inclusive una sobreinfección de otra patología. Exacto. ¿Se entiende?